A las 9 y 16 de la mañana, nosotros estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra primera entrevista central del día de hoy. Con nosotros se encuentra la doctora Alessandra Iches, que es médico-psiquiatra y va a hablar eh, un tema que a nosotros nos parece neurálgico de la sociedad dominicana que ha sido el aumento de los suicidios y cómo podemos trabajar en la prevención de los mismos. Muy buen día, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá y por la distinción de estar en su cabina por primera vez. Gracias a usted, doctora, por visitarnos. Doctora, hay un aumento eh, en los suicidios. Hemos visto en las últimas semanas, digamos, algunos casos sonoros, sobre todo porque... De personas, eh, provienen de personas eh, que, que están en la palestra pública o que en algún momento fueron funcionarios, etcétera Pero, digamos, esos son los que salen a la luz pública. Sin embargo, los que quedan detrás eh, del telón, por así decirlo, son muchos más. ¿Qué está ocurriendo que usted piensa? Eh, ¿Cuáles son las causas? Eh, bueno, las causas que en este caso favorecen de manera lamentable la, el aumento en la incidencia de lo que son los suicidios, son multifactoriales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que desde hace más de 10 años nosotros mantenemos unas estadísticas que se mantienen en alta. Y se mantienen en alta eh, porque somos de los países de Latinoamérica donde tenemos mayor incidencia. Estamos hablando que en República Dominicana aproximadamente entre cada 8 y 13 horas se suicida alguien. Y nunca las estadísticas habían estado tan a flor de piel porque ahora también tenemos la desventaja de lo que son los medios de difusión o medios de comunicación el fenómeno de lo que es en este caso el suicidio per se como como algo de impacto social viene dado por muchas por muchas eh, aristas entre ellas una que estamos viviendo que es la repetición de conductas o patrones a eso se le llama copycat o efecto wetter que es aquella persona obvio con con esta publicidad y quizás esta comunicación no asertiva de los medios de comunicación, de dar tantos detalles respecto a, a un deceso, pues entonces aquella persona que sí tiene ganas de morirse, que sí tiene la intención de no querer continuar con su vida, pero que no tiene un plan estructurado, dice, este le funcionó a fulano de tal, déjame replicarlo. Y tenemos ejemplos tan puntuales como hace dos semanas cuando ocurrió el evento de la señora en, plazas en, en ese centro comercial mm -hmm. y 12 horas más tarde un joven también ocurrió. Eh, cabe resaltar que eh, el suicidio es la primera causa de muerte eh, en una población o en un segmento donde no hay una enfermedad transmisible o una enfermedad de base. Entonces, no podemos minimizar. Y de repente puedo decir que ese aumento viene dado primero porque hay algo muy particular. En salud allá, uh, hay una frase que repetimos de manera reiterativa. Observaciones que tú no haces, posibilidades de diagnósticos tú no vas a identificarlo, tú no vas a prevenir. y para la sociedad dominicana, donde tenemos un patrón cultural de tener esas sábanas sobre lo que es la autolesión o el suicidio, nos resulta muy cuesta arriba hablar de esto. pero es algo que está ahí que no podemos. y cuando hablamos del impacto eh, en salud respecto a muerte, yo les voy a ustedes a hacer una pregunta. Eh, aquí hay condiciones. Nos, nosotros, por ser un país tropical, un, un país caribeño, tenemos condiciones endémicas. Llámese uh -huh. el dengue. ¿Cuánto, ¿Cuáles son las estadísticas de muertes por año por dengue que nosotros tenemos? Menos de 40 a 50 personas. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son las estadísticas de muerte por año que tenemos de suicidio? Entre 500 y 700. ¿Cuál de las dos resulta ser una epidemia? Uh -huh. Claro. Eh, Pero no tenemos, no tenemos políticas ni estrategias definidas para un abordaje. ¿Por qué? Porque la salud mental en República Dominicana siempre ha sido considerada lo que es una cenicienta. Se le da lo que sobra, se le da lo que hay y a veces ni siquiera se le da. En los países de Latinoamérica el presupuesto en salud mental está más o menos rondando el 3%. ¿Ustedes saben cuál es el en presupuesto salud mental. De, en salud mental. Del presupuesto de salud. Cuando ah, okay. en realidad, cuando en realidad la OPS y la OMS recomiendan que es el 5%. Pero tú sabes cuánto tenemos en Dominicana de presupuesto. 0.7 mm. y se va en salario. Se va en salario. Entonces, por a, ah, cabe resaltar que por nuestro querido y nuestras apreciadas eh, estadísticas de nuestro censo, que hace dos días fueron establecidas, donde dice que todavía seguimos siendo 10 millones. En salud tenemos que trabajar con esas estadísticas. Uh -huh. yo, yo me pregunto, si ¿sí del 3 al 5% de las camas que hay en hospitales generales deben de ser destinadas a salud mental y que con una población de 10 millones de habitantes deberíamos de tener 1.500 camas de psiquiatría, ¿ustedes saben cuántas camas tenemos? ¿Cuántas? Usted? Menos de 80 porque ya no tenemos hospital psiquiátrico, las unidades de intervención o sea, en crisis... No, no alcanzamos que, ni un 10%, ¿no? ¿Qué 10%? Que, que digamos, ni siquiera, ¿no? no nos acercamos, no nos acercamos a un 5%, porque si son 1.500 que necesitamos y tenemos 80. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que tienen trastornos anímicos, en este caso, depresión, ansiedad, uso y abuso de sustancia, eh, han sido víctimas de abuso, de acoso, y en un momento han tenido una afectación que lo hace de repente eh, valorar que la vida no vale la pena, ¿a dónde va? Tenemos un impasse con lo que es la cobertura, las ARS no contemplan uh -huh. la atención cuando el, el familiar eh, o una persona con una intencionalidad suicida va a una emergencia, eso no está cubierto, no tenemos cobertura de lo que son los psicofármacos, entonces esto es algo muy complejo, que lo, lo más penoso es que nuestra población está en demanda de, hace aproximadamente... Eh, un año y medio yo me atreví a decir en los medios porque me dediqué durante el tema de la pandemia y aunque no querramos admitirlo, la pandemia tuvo una incidencia bastante contundente en lo que es esta manifestación. ¿Por qué? Porque el que no tenía un diagnóstico salió con un diagnóstico, el que tenía el diagnóstico empeoró y aquello que estaba muy mal, lamentablemente, eh, muchos de ellos han desaparecido. Pero hay algo importante. El uso y abuso de sustancia durante la pandemia y en el posterior inmediato se disparó en más de un 500%. Y tenemos ahora mismo una ola de violencia que eso también pone a las personas en una hiperreactividad. Yo quería preguntarle sobre eso, doctora. ¿Cómo, cómo influencia, cómo condiciona más bien ese, esa noción generalizada de desorden que tenemos nosotros? En nuestra sociedad, en el tránsito, en la violencia, en la agresividad, en cualquier tipo de, de convivencia colectiva, ¿verdad? En cualquier sí. tipo de ejercicio de convivencia colectiva que se genera cotidianamente en la vida de la gente. ¿Qué, ¿Cómo condiciona? Tú sabes eso? que nosotros tenemos eh, la violencia vial más alta del mundo. Uh -huh. O sea, nosotros somos el país con más violencia y agresividad vehicular. Pero ahora mismo la sociedad está un, en una hiperreactividad y en una predisposición a la no resolución de conflicto. Eh, la sociedad está actuando por conducta aprendida y todo el mundo entiende que tiene el derecho de responder de la mejor forma la gente no está en resolver conflictos antes a ti te chocaban o te topaban en tu vehículo y tú fácilmente bajaba y decías, dos mire esto y que lo otro ahora no ahora tú te bajas con un bate te bajas con un arma y te bajas con la pura y perfecta intención de tener el control y de dominar a la otra persona con quien tú tuviste el incidente sin embargo Ahí viene. ¿Cómo eh, tú le pides a una generación que tiene acceso absolutamente a todo y que por la exposición que tiene al, 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 a los medios digitales y a la tecnología tiene menos capacidad de resolución porque no han desarrollado lo que son las áreas afectivas? ¿Cómo tú como adulto le dices a un adolescente que tiene que tener una conducta eh, mediática cuando tú estás respondiendo de manera agresiva. entonces, ellos no van a tener esa respuesta. no la van a tener. tenemos que enfocarnos muchísimo en esa parte porque muchos de los incidentes eh, lamentables que, que hay y que se publican vienen dado por una anticipación de una conducta violenta o agresiva. pero eh, tenemos que trabajar. tenemos que trabajar y de manera muy pública. doctora. Eh... La gente teme en muchos casos, y trataré de ser lo más llano posible, de acudir a un psiquiatra, porque siente que el simple hecho de ir al psiquiatra ya le, ya es un diagnóstico de que está loco. Eh, y eso es lo que, eso es lo que la mayoría de la gente percibe. Entonces, eso también estimula que la gente se restrinja quizás de asistir a un médico especialista para atender eso, pero además del tema mismo de la violencia, el tema mismo de los suicidios, ¿qué otros temas aborda un psiquiatra que en República Dominicana parecen un mito y que en ocasiones incluso el, el ciudadano común desconoce? Temas, por ejemplo, vinculados hasta el sueño Mira, que eh, pueden que pueden tener un, una respuesta en, en psiquiatría. Definitivamente, pero hay algo básico. Eh, la estigmatización que tiene la salud mental solamente no viene por las personas que quizás no tienen un conocimiento de lo que se hace en la especialidad. Eh, una de mis grandes quejas es que un segmento que estigmatiza mucho la salud mental, incluso son los profesionales. Los profesionales se creen con la verdad absoluta de no requerir y no necesitar la atención porque yo tengo las capacidades y tengo los conocimientos. Incluso a un médico de una especialidad como cardiología, ginecología, le cuesta muchísimo referir un paciente a psiquiatría porque dice, no, lo que pasa es que yo no quiero que mi paciente piense que yo le estoy diciendo o le estoy ofendiendo. Ahora bien, ¿quién dijo que tener una condición de, de salud mental debe de ser una ofensa? Al final, si nos vamos a la parte empática y humana, nadie elige tener una enfermedad, nadie elige tener lo que tiene. Y una de las formas que podemos hacer para que la sociedad empiece a normalizar esto es nosotros mismos siendo partícipe. Yo les proponía a ustedes dos que los tengo aquí y que ya me hicieron saber que se están postulando para puestos políticos, eh, la población tiene que estar muy pendiente de la salud mental de los que son sus candidatos. Bueno, ¿Por sí. qué? Porque en países... Sí que nosotros queremos copiar y nada más copiamos la mitad del cuento, debemos de copiar de que para tú ser candidato en los Estados Unidos, tú tienes que tener valoraciones por un equipo de salud, entre ellos un usted, psiquiatra. Usted propone entonces que la Junta, por ejemplo, que dentro del ordenamiento, los requisitos que la propia ley de partidos políticos establece, así como pide un antidoping, pide claro, un antecedente penal haya claro, un certificado pero, psiquiátrico, vamos pero, a decir así? Claro, porque si tú te pones a ver muchas de las actuaciones, incluso reacciones... Eh, y conductuales y condiciones médicas de nuestros aspirantes están muy ligados a salud mental. Entonces, Tú no puedes dar lo que no tienes, tú no. no puedes estar haciendo propuestas que tú tampoco puedes sostener. ¿Qué, qué conducta usted ha visto, doctor, antes de darle pasaporte? No hay que, no que Sin no, sí, sí mencionar a ninguno. No, no pero, menciona, no, pero no menciona. ¿Qué conducta usted entiende que está generalizada de manera incorrecta? Pero no hay política? que dar muchos detalles porque nosotros vemos desde, desde lo que son conductas violentas de agresividad. En días pasados salió en la prensa, que no lo estoy diciendo yo, de. Un diputado, no sé quién fue de la región sur que le cayó detrás a otro y le valió el vehículo que uh -huh. tú piensas que puede pasar, o sea, siendo una autoridad o un candidato. Vemos a otros que están ligados a lo que son acosos, a lo que son abusos, vemos otros. Que, que, que gobiernan sobre lo que es su personalidad, donde están esos rasgos narcisistas, histriónicos y por supuesto los antisociales no se quedan, no se quedan de lado. Do o sea, doctora, tenemos mucho y de todo. Doctora, una, una pregunta, usted habló de empatía. Sí. Usted habló de empatía y creo que en materia de salud mental esto es sumamente importante, es fundamental. El contacto de una persona que por cuya condición es propensa a cometer un acto suicida, uh -huh. Eh, una persona que esté pasando quizás por un momento específico que tenga una condición o precondición de tipo psiquiátrica que pueda inclinarla a cometer un acto de este tipo, a autoinfligirse algún tipo de, de, de daño uh -huh. eh, corporal La, Las razones son muy variadas, pero debe de haber algún, algún patrón, algún, claro. algún, alguna línea alguna secuencia claro. que pueda ser perceptible por quienes estén a su alrededor en un periodo de tiempo corto o largo eh, sea esto depresión estrés postraumático lo que fuera cuál es ese patrón general que se puede observar en las personas que están digamos en, en esa etapa, en ese momento. Muy pocos son los eh, eventos suicidas, en este caso, ejecutados por lo que nosotros llamamos una emoción violenta. Una emoción violenta es algo ahí, punto. Repentino, son muy ¿no? pocos, son muy pocos. Ahora bien, hay alteraciones en los patrones que pasan de una manera desapercibida, de forma muy sutil, pero que son contundentes a la hora de nosotros. Eh, Luego valorar ese riesgo suicida o esa intencionalidad suicida. Eh, parte de ellos está cambios en tu patrón conductual, cambios en, lo, en el patrón del sueño, el esquema alimentario, una inclinación por lo que es, en este caso, el alcohol o alguna conducta de riesgo. Eh, entienden a tener mucha irritabilidad expresiones como yo quisiera desaparecerme yo quisiera dormirme está bueno como eh, de uno quitarse generalmente hay indicios hay indicios hay señales y esas banderitas rojas están dadas en que lo primero que debe de ser alguien que está muy cercano a alguien con este patrón es no minimizar porque una de las cosas particulares que se llevan a cabo es que cuando yo te digo a ti, Francisco, ay, mira, yo quisiera como desaparecerme, tú dices, pero voy acá y che, ¿qué es lo que te pasa a ti? Saca de abajo, pon de tu parte y ¿qué es lo que te pasa si tú tienes de todo? terminan sobrecargándote más y entonces el paciente claro. que se siente mal se siente mal de estar mal y maneja claro. un sentimiento de culpa entonces aquí no se trata en lo que la hacha va y viene tú lo que tienes es que buscar ayuda nunca le preguntes a alguien que esté deprimido eh, tú quieres ir al doctor tú quieres ir al psiquiatra porque te va a decir que no que es parte del mismo trastorno anímico entonces tú lo que tienes es que sin mediar eh, Tú decirle, mira, mañana voy a venir por acá o en su defecto. Si tú ves algo muy, muy particular o muy contundente, hacerle saber a familiares cercanos y a otros que tengan dominio sobre su persona, pues entonces que deben de buscarle ayuda. No empezar a cuestionar, señores. Ay, ¿por qué tú estás así? ¿Y por qué tú te sientes mal? ¿Qué fue lo que te pasó? Pero eso que te hizo Fulano no es tan importante. Ver también eh, la no, el no cumplimiento de la responsabilidad. Las personas que tienen tienen trastornos anímicos y que en algún momento han hecho esta valoración. Y algo que yo quiero, por favor, que nuestra población tenga en cuenta es que las familias que han tenido esta experiencia quedan con lo que es, por supuesto, un duelo. Eh, un duelo complicado, un duelo no resuelto, quedan con un estrés postraumático, pero sobre todo cuando eso no es procesado de la manera adecuada, el riesgo suicida de cualquiera de los miembros de la familia también se puede disparar. Ay. Y lo hemos visto porque hay personas, hay padres que no toleran la pérdida de un hijo, Ay. y a mí me llama mucho la atención para aquellos casos en donde son figuras y personas públicas, porque se ven muy cuestionados por el sistema. Entonces. Tenemos que desarrollar empatía, consideración y respeto para las familias que están siendo en estos momentos. Eh dolorosamente víctimas, verdad, eh, de, de una pérdida de alguien de forma abrupta. ¿Por qué? Porque nos sentimos con el derecho de querer avasallar, cuestionar y en vez de solidarizarnos, lo que hacemos es que no respetamos ese momento también para ellos procesar esto. Esto lo digo a colación del de, de deceso lamentable del hijo de este ex eh, director militia, de Inapa. Director de Inapa, por favor. Sí. Sí. Sí, Do, doctora, en, siguiendo esa misma línea, hay. Y quizás esta es una pregunta demasiado extensa. Eh, no digo complicada porque usted <laughs> es una <laughs> genia. Cuidado, eh. Pero, pero me, me genera mucha curiosidad. Sí, si usted lo puede sintetizar de alguna manera, ¿qué está pasando en ese momento por la cabeza de la persona que está a punto de cometer un suicidio? ¿Le está pasando la culpa, el deseo de despojarse, el, el deseo de descargar a sus familiares? ¿Qué puede estar pasando en ese momento? Y si el miedo puede hacer que esa persona, el miedo a cometerlo, digamos no tener la valentía de hacerlo por decirlo de alguna manera puede evitar que esa persona haga y, eso y háblese un ching ahí de los de los coach de los de los Ay, grupos tú, de autoayuda pero, y toda esa pero, gente que pero, ahora están bordeando pero, ahí en las redes pero tú, sociales pero tú entendiste que en una oportunidad a mí bueno yo yo soy de las que estoy siempre muy dispuesta a hacer frente a todo lo que yo digo y yo dije que los coach si yo pudiera todos meterlo en una cápsula y mandarlo para plutón yo lo hiciera porque todo el Madre. que no ha encontrado forma de resolver sus conflictos y su problema de vida hace un cursito online y piensa que puede arreglarle la vida al resto. Qué Uy, cuando nosotros sabemos que no es así. Eso es, el, el, el tu ser mentora es toda una profesión y no todo el mundo cumple los requisitos para eso. Y yo le quiero exhortar a la población que no se deje llevar de aquellas personas que. Están vendiendo eh, estilos de vida tipo modelo, icónicos, y que todo es Alicia en el país de la maravilla, que nosotros sabemos que la vida es dinámica y que todos los días trae situaciones nuevas. Pero eso que tú dijiste respecto, que me parece súper interesante, eh, que cómo podemos, eh, que cuáles son las, la, las, cosas que pasan por la mente de esta persona. Miren, hay un número de. hay un número de personas que tienen idea. Una cosa es la idea y otra es el intento. Y otra es, obvio, la estructura del fenómeno del suicidio. Pero regularmente eh, hay condiciones previas, entre ellos depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos y personas con algún tipo de dependencia de uso y abuso de sustancia. Pero en el momento que la persona decide acabar con su vida, eh, siempre es por un mecanismo de defensa que es anulación, buscar el final del sufrimiento que están teniendo en ese, en ese instante y muchas veces se genera un sentimiento de culpa dependiendo del estresor que detone esa idea. Ejemplo... Eh, Personas que se separan, que no toleran lo que es un divorcio, que piensan que el mundo ya acabó, o sea, literal para ellos, entienden que se acabó y lo que eh, eh, resolutan es que ya su no existencia resolvería un problema. Pero tenemos que ser, vuelvo y repito, la empatía debe de primar y yo creo que los supermercados deberían de venderla por libras, por <laughs> muchas personas. Doctora, finalmente, hay un criterio que se utilice que para nosotros los políticos. Eh, está siendo bastante importante, que es eh, esta generación supuestamente, que le llama generación de cristal, ¿no? por la presión que asumen, digamos, por las redes sociales, por los medios de comunicación. Fragilidad que, que, eh, que fra Fragilidades, no te... digamos, en torno a su realidad eh, social que le ha tocado vivir muy distinta tal vez a la de nosotros, que somos uh -huh. todavía jóvenes, o a la suya. Uh -huh. ¿Qué usted piensa de esa generación Z, que es bastante compleja? Eh, es un poco, tal vez, hasta... Volátil. yo no quisiera utilizar el adjetivo calificativo, ¿verdad? Claro. Eh, porque, porque no sería yo el indicado para hacerlo, el juicio de valor. Pero qué piensa usted que caracteriza el patrón conductual de esa generación. La inmediatez. Y la, y, y, y la necesidad Vida inmediata. Vida líquida, diría Simón Bauman. Y, y la necesidad inmediata de un resultado que debe de ser gratificante. Porque ahora mismo todo el mundo quiere eh, eh, las cosas para ayer. Nadie está dispuesto a, a, a agotar un proceso. Incluso, sí, fíjate intentar, que las carreras, eh. las carreras universitarias que son de largo, de largo tiempo, que pasan de más de tres años y medio, uh -huh. están vacías en las aulas porque ya todo el mundo lo que quiere un resultado rápido. Al ¿Qué año quiere? trabaja y ganar Eh, Sí, exactamente porque estamos en una sociedad y totalmente bien. demandante. Pero en vez de yo pensar que tenemos una generación de cristal, ¿no será también que tenemos padres de algodón? Porque ahora mismo con la necesidad de yo suplir y de yo facilitarle sí. a mi hijo todo lo que yo no tuve, acuérdese que estamos sí, en una sociedad claro. resultado de padres ausentes y complacedores. <laughs> bueno, doctora, gracias. Eh, producción, tenemos que invitar a la doctora Mamenú, Aquí tenemos temas que hablar con ella. Doctora, muchísimas gracias a la doctora Alexandra Ichez, que estuvo con nosotros, médico psiquiatra, eh, y que ha hablado con, que, que ha sido leccionadora. Esta entrevista. Le, voy a, le voy a tirar... Una bazooka a para ver, que se quede. A ver. Ustedes, el chinazo, el chinazo. ustedes que están proponiendo esto, lo invito a una consulta. ¡Ay! ¡Chame fuera!